Estoy con un invitado de lujo. Él tiene una de las voces más lindas de este país, me atrevería a decir. Es locutor, es conductor. Y ahora, tranqui, se ganó el Martín Fierro a mejor locutor digital nativa. ¡Hola, Héctor Hola, Vani, Rossi! gracias, gracias ¿Por por qué uno quiere invitarme, tocar? gracias. No, no, pero está bien, Gracias viste. por venir. No, por favor, yo quería estar en este primer programa. Viste que siempre los debuts tienen como una magia especial, le contamos a Sí, la gente, sí. donde también uno se tiene que adueñar de lo suyo, en este caso de tu programa. Así que gracias por elegirme para estar en este primer programa. Héctor, sí, realmente lo elegí y se lo dije, porque Héctor es alguien que transmite siempre que se puede ir para adelante. Lo vi millones de veces transmitiendo eso y fue una de las cosas que más me gustaba que estés vos hoy acá para este programa, ¿no? Que se trata de conseguir la mejor Me versión. encanta. O sea, que me parece que en la búsqueda de quién es uno, ¿no? Me da la impresión de que todos pasamos por un recorrido parecido. De primero preguntarnos quiénes somos, quién soy. Y a partir de ahí empezar a buscar respuestas. Y en general, no sé si compartís vos y la gente que nos mira, en general uno va descartando, ¿viste? Empieza a saber quién no es, Sí, también, ¿no? sí. Y a partir de ahí, por descarte, empieza a aparecer quién es uno. Me da Sí. la impresión de que por ahí va la mejor versión. Por ahí, sí, uno con el tiempo, ¿no? Porque cada vez va aprendiendo más. A mí me gustaría igual saber, porque bueno, ahora estás en un momento increíble de En mi tu mejor carrera. momento, quiero decirte, estoy en mi mejor momento de carrera, ¿eh? Estás Pero en. nada, Y me siento sí, súper además, en realmente, y serio. se te ve, Sí. bueno, estás como locutor de Intrusos, nada más y Sí. nada menos. También estás en Radio Pop, ¿no? Estoy en Pop y volví a Canal 26 hace horas nada más con la Trasnoche 26, cosa que Ah. estoy muy contento también porque es un lugar donde conduzco la madrugada, nos va muy bien. El año pasado me había ido porque tenía una propuesta de otro lado. Mira, todo está conectado porque uno va buscando su mejor versión profesional también. Y en el hecho de corregir una decisión hay algo fundamental. Uno puede decidir y puede decidir luego para corregir la decisión anterior. Yo te digo, le pongo el cuerpo a las decisiones. A veces digo que sí, a veces digo que no. En este caso me pasó profesionalmente de tomar otra propuesta que no terminó de cerrarme a mí por mi esencia, por mi estilo, y dije, bueno, siempre se puede volver al lugar en el que uno se siente feliz. Y así fue, así que ahí volví a la Trasnoche 26 Héctor, también. me estás dando una Sí, primicia, viste ¿entendés? cómo manejo los tiempos yo, ¿no? Me Viste cómo manejo los tiempos, encanta. claro. Fue hace horas nada Fue más, fue hace hace horas horas. Esta nada es más. una primicia Sí, sí, acá sí. para mi mejor versión. Sí, Y sí. sabes que me gustaría que me cuentes algo de cómo empezó tu carrera, porque yo siempre te escucho esto, ¿no? De todas las cosas que hay que pasar. Hoy estás en tu mejor momento, pero has pasado por un montón de cosas. Mira, siempre uno cuenta, no sé, las personas que tenemos esta personalidad un poco optimista. Vos nos escuchás hablar de algo lindo siempre, algo motivador, porque siempre digo, me parece interesante que uno cuente lo positivo de la vida, porque lo malo lo vas a vivir, cada uno va a vivir un tropiezo, un fracaso, y eso no está tan bueno contarlo, ¿no? Claramente no fue fácil, yo no tengo ningún padrino en el medio, no tuve ningún familiar que se dedicara a esto, fue una vocación que descubrí en la escuela secundaria, cuando circunstancialmente me dieron un megáfono e iba a campamentos a animar, y digo, esto me gusta a mí, Ah. hablar, animar, contar historias de terror, viste un poco todo lo que estoy haciendo. Y ahí descubrí que era la locución, porque la voz para mí es súper importante. Es la carta de presentación, Se nota ¿viste? todo en la voz. Yo creo que sí, creo también en que en el tono de voz del otro vos podés creerlo o no creerle, no importa que no lo estés viendo, ¿no? La radio en definitiva es eso. Me parecía que era la carrera de la locución. Gracias a Dios pude estudiar esto, no fue fácil tampoco entrar al ICER, es como muy difícil, mucha gente quiere estudiar este tipo de carreras, pero nunca bajé los brazos. Me parece que como moraleja o como conclusión es, si uno cree en uno mismo, tarde o temprano llega el éxito. El éxito que uno sienta, ¿no? No el éxito de las películas o de ser multimillonario, no me refiero a eso. No, por El éxito supuesto. personal, ¿viste? De sentir, ok, voy por el camino que yo quiero ir. Exactamente. Ir por el camino, por el deseo y perseguirlo. Esto, golpear ¿Vos lo estás logrando con puertas. el programa? O sea, Sí. vos lo estás logrando Tengo una ahora. felicidad inmensa, Pero se nota realmente. además. Ay, qué Con bueno, toda la gente que está Héctor. acá con nosotros, ¿eh? De Qué verdad. bueno. ¿Sabés qué? Quiero ver. ¿Querés que veamos tu momento cuando te ganaste el Martín Ay, sí, Fierro? me encantó. Nunca estuve tan nervioso, ni cuando me Ah, hicieron una sí. tomografía. ¿Viste? Te meten en el aparato ese Sí, sí pom, que es pom, pom, pom. tremendo. El Martín Fierro me puso más nervioso ¿En que eso, te lo serio? juro. Bueno, lo vamos a ver. Dale, dale. A ver. La siguiente terna es mejor locutor en Radio Nativa Digital y los nominados son. Grandes colegas. Adrián Noriega, Contacto Directo Radio.
Rossi, Bebana Radio. Fernando Costa, conexión abierta. Y el ganador, mejor locutor, radio digital nativa, es Héctor Rossi, Bebana Radio. Ahí sube Héctor Rossi, esas voces que sin duda las escuchás y reconoces quién está hablando. Felicitaciones, entrega Cacho por Aptra. Felicitaciones, Héctor. Una voz, como decía Sofi, reconocida y reconocible. Gracias, gracias. Miren, este es mi sexta nominación. Algún día lo iba a ganar por algo. Estoy muy contento. Quiero decirles que para mí este Martín Fierro encierra todos los trabajos que hice hasta ahora. Gracias a todos. Gracias, Aptra. Gracias a todos. Los quiero mucho. Gracias, gracias. Felicitaciones, Héctor. Trasnoche paranormal. Héctor Rossi, Radio Bebana. Wow. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Madre mía, felicitaciones. Estoy recontento. O sea, que me olvidé de traerlo. Los primeros días lo llevaba a todos lados, ¿viste? Te vi en las redes. Que iba, no sé, al gimnasio, a todos lados la llevaba el Martín Fierro. Es como mi hijo, querida, lo llevo a todos lados. Pero por supuesto, olvidate. No, fuera de broma, estuvo re bueno porque era la sexta vez que estaba nominado y ya estaba aburrido de poner cara de que no me importaba perder, ¿viste? Cuando te ponchan y gana otro, como... Ya ibas pensando, ¿qué cara pongo hoy si me dicen que no? O sea. Pero esta vez estaba como muy seguro de que se daba. Y así fue. Estuvo buenísimo, no solamente ganar el premio, sino la gente. Graciela Borges vino en un momento a saludarme, re buena onda. O sea, cosas así que vos decís, inexplicable. Bueno, tienen que ver, me parece, también con tantos años de laburo. Yo cumplí hace poquito, hace unos meses, 20 años de trabajo. 20 años que soy locutor y me dedico a esto. E hice mil cosas, ¿viste? Entonces me parece que está bueno que la gente ya empiece a reconocerte. ¿Por quién es uno? Porque ponerle yo ahora acá con vos estoy hablando, no estoy en ningún personaje ni nada, o sea, me parece que la profesión que tengo yo de la del locutor requiere un poco de actuación en función del rol que estás cumpliendo. Una cosa es conducir un programa, otra cosa es hacer la voz en off, otra cosa es hacer la noche paranormal. Para cada laburo, para cada rol hay un estilo, ¿viste? Un estilo de voz, ¿no? Sí, en mi caso yo siento un estilo personal, ¿viste? Yo qué sé, en esto de la búsqueda... Recontra transparente en todo lo que haces, o por lo menos eso es lo que transmitís. Me parece que tiene que ver con con no perder la esencia, ¿no? Digo, uno puede estar actuando, ponele, yo en Intrusos actúo. Arranca una nueva edición del verdadero clásico de la televisión argentina. Esto es. Yo estoy actuando todo eso, pero de fondo estoy yo. Y se nota mucho en la cámara. A mí me parece que cuando uno mira la cámara, que estamos mirando a la gente que está del otro lado, pero la gente nos mira a los ojos también, ahí no se puede falsear. No sé, eso es lo que yo digo. Eso es a lo que voy. Para cerrar, ¿qué le conecta a Héctor con su mejor versión? Ir a correr, terapia, tomar mate, lo que quieras. ¿Qué te conecta a vos? Todo lo que dijiste está en la lista. Terapia, salir a correr, leer un libro, el silencio me conecta mucho con mi mejor versión. Pero aprendí en los últimos años y meses también que lo que me conecta con mi mejor versión es tropezar. Tropezar en la vida, tropezar en la carrera, equivocarme. Ah, esto no me lo esperaba. No, yo tampoco estoy. Me encanta escuchar esto. Lo que me sale, tropezar hizo que me conectara con mi mejor versión. Porque viste que cuando uno tropieza en un vínculo amoroso, si más o menos tenés dos dedos de frente, vas a evaluar tu comportamiento. Vas a decir, sí, a ver en qué me equivoqué yo. Hice, sí. Eso me conecta con mi mejor versión, porque me hace transitar por mi peor versión también, tal vez, para llegar a mi mejor versión. Y en una equivocación de trabajo, también te terminás conectando en ese momento de pausa, sí, donde decís, chau, acá la pifié. A mí me conecta con mi mejor versión para primero no volver a equivocarme y después tratar de ser mejor la próxima vez. Mira, me lo tatué en las manos. Yo sé que los voy a volver loco, pero... Me muero. Bueno, capaz no se pueda. Pero mira, me tatué cuatro palabras que son sentir, pensar, esencia, acción, para no... para tratar de no equivocarme otra vez. Y en las manos están de manera tal que las leo yo. Cada vez que vaya a firmar un contrato, cada vez que hable con alguien, ustedes no lo ven, pero yo sí veo las palabras que tengo tatuadas. Eso hace que me conecte con mi mejor versión, pero producto de una equivocación. Me encanta. Lo siento como un regalo lo que acabas de decir. Gracias, Héctor, por haber venido. Estoy muy feliz. Así gracias. Que gracias. Gracias a vos también. Bueno, gracias, Héctor.